Ya tenemos oficialmente el calendario de la Serie A. Como sabemos, pues el Milan tiene su temporada que viene ya lista para poder jugarse, sobre todo en Serie A. Ya tenemos todo oficial, falta obviamente el sorteo en Champions y todo esto, pero ya tenemos pues lo que será la parte principal de la temporada de Juve de Fútbol, que es la Liga, donde el Milan pues va a arrancar y va a debutar contra el Udinese. Será el primer partido de la Serie A del equipo rossonero, que será en agosto, el día 14, que será en casa. El Milan juega en casa. Un dato interesante de este partido contra el Udinese es que también arrancamos contra el Udinese varios partidos. También tenemos como más de 70 años que Milan no gana un partido contra Udinese en la primera jornada, y pues obviamente no es un rival muy fácil, pues también se nos ha complicado bastante en los últimos tiempos, y bueno, ya comienza pues la Serie A un poquito complicada. Luego vamos contra Atalanta, fuera de casa, bueno, un Bergamo que lo tenemos muy bien conocido por el tema del 5-0, pero que últimamente ha ido mejor por el último partido de la Serie A pasada, donde pues pudimos ganar bastante bien. El partido que pues el Milan también gana en la ida, el Milan ha estado en general bien contra Atalanta, y pues ha sido un equipo que últimamente se está dando mucho mejor de los últimos años, que era realmente una pesadilla, pero igual va a ser muy complicado. Luego tenemos al Bologna, un equipo que pues ha estado bastante bien, con Arnautovic y todo esto, el 28 de agosto. Y cerramos el mes el 31 contra el Sassuolo, por lo cual los cuatro primeros partidos bastante complicados. A esto añadiéndole también el primer partido importante del año, que será en el mes siguiente, o sea en septiembre, contra el Inter. 5 partidos complicadísimos para arrancar. El Inter, que bueno, el derbi se jugará tempranísimo, ya en menos de 3 meses se jugará un derbi que será muy interesante, con todo el tema de la polémica de pues el tema Çalhanoğlu, el tema Ibra, añadiéndole también a todo esto el tema Scudetto, el tema de las celebraciones, el tema de que ambos equipos han sido los últimos dos ganadores en la liga, por lo cual al final se viene un derbi, gente, que va a ser una locura y que seguramente nos va a dejar muy felices o muy tristes dependiendo del resultado de lo que pasa en ese partido. Luego seguimos contra Sampdoria y luego encontramos rápidamente al Napoli. O sea, el Milan tiene ahí una seguidilla muy complicada, luego tiene Inter-Napoli, lo cual es ya bastante complicado, pero luego después del Napoli tenemos en octubre ya al Empoli y luego a la Juventus, por lo cual en 5 partidos tenemos Inter, Napoli y Juve. O sea, el arranque de la temporada va a arrancar muy fuerte y esos partidos pues son contra los rivales máximos por el título. Creo que al final estos 3 partidos que te los quites tan rápido de encima es algo bueno y malo, porque al final si va bien, pues fue bien, y si va mal, pues fue muy mal, pero al final también te los sacas de encima, por lo cual ya puedes agarrar cierta continuidad y ya jugártelo y buscar más puntos contra equipos que son más accesibles. Si es verdad que en Milan le ha ido muy bien en el 1 contra 1 contra los grandes en los últimos tiempos, pero igual, o sea, no es fácil jugar de 5 partidos 3 contra Inter, Napoli y Juve. Lo que es verdad es que Milan va a arrancar, como sabemos, muy temprano la temporada en agosto por el tema del Mundial que se va a jugar en Qatar, que ha cambiado todos los calendarios, por lo cual ya requiere que la plantilla esté bastante lista de forma temprana. O sea, estamos casi que en julio, por lo cual al final el Milan debería tener su plantilla ya lista al menos para el arranque de agosto, lo cual al final en un mes deberíamos tener ya todos los fichajes, renovaciones y ventas que tengan que hacer el equipo para pues estar listos para este nuevo año que se viene. Luego tendremos a después de la Juventus, a ver cómo se nos da esa fase por allí, un poco más de tranquilidad con el AS Verona, el Monza recién ascendido, aunque bueno, veremos qué tal será, si será un Monza de equipo ascendido o un Monza de Galliani, de Berlusconi, con buenos jugadores como están fichando, como puede ser Cragno. Luego Torino, Spezia, Cremonese, por lo cual Milan tiene después la Juve más tranquilidad, 5 partidos de poca exigencia, donde sí es verdad, los últimos tiempos se nos ha complicado, pero obviamente los veo con mejores ojos a, como puedo ver, pues esos partidos contra Inter, Juve y Napoli. Luego tenemos a la Fiorentina el día 13 de noviembre, un partido que se jugará en casa, un partido muy interesante. Luego tenemos la Salernitana, la Roma, un partido que pues siempre se ha dado muy bien en el Milan en los últimos tiempos, Lecce. Así que bueno, yo diría que esta época está bastante bien, ahí se pueden sumar muchos puntos y lo que yo creo que nos va a dar bastante fuerza en ese momento de la temporada. Luego tenemos a Lazio, un partido complicado fuera de casa, 2 partidos consecutivos fuera de casa, veremos al final cómo nos irá. Sassuolo en casa, ya comienza la segunda parte de la temporada, y luego otra vez súper temprano el Inter, que se jugará otra vez en febrero, el 5 de febrero. O sea, el Milan y el Inter se ven siempre las mismas caras en la vuelta en febrero, lo cual pues nos da una buena imagen de ese febrero del derbi por el tema de la remontada de Giroud. Luego tenemos a el Torino, Monza y Atalanta, 3 partidos que se vendrán ahí
poquito complicadas, también dependiendo de cómo esté el Torino en tema del descenso y del Monza en tema de pues qué estará haciendo, en plan, porque es un equipo que es una incógnita actualmente. Luego tenemos partidos más accesibles contra Fiorentina, Salernitana, Udinese, ahí se puede sacar unos buenos puntitos. Napoli, partido complicado obviamente, luego Empoli, Bolonia, Lecce y Roma. Ahí veo una muy buena serie de puntos, la verdad lo veo bastante bien. Y luego tenemos, por último lugar, el mes de ya de mayo, con Cremonese, Lazio, Sampdoria, Juventus. Y por último jugaremos contra el Verona, será el final de la temporada. Bueno, creo que va a ser un calendario que para mí está bien organizado la segunda parte. Y la primera, o sea, como que la primera está bastante enfocada al comienzo, en plan de comienza muy jodido contra los grandes en las primeras 5, 6, 7 fechas, y luego si viene la parte más medio tranquila, que sería pues para mí la segunda parte de la primera parte, que será pues ya equipos que tengan menos exigencias. Pero entre la primera parte y la segunda, veo la primera muy fuerte al comienzo, más tranquila luego, y luego pues la segunda parte que la veo un poco más equilibrada, pues está un poco más sorteado a los grandes mediante que pasen los meses. Por lo cual al final, bueno, veremos cómo se va dando todo. Creo que va a ser una temporada muy interesante, con equipos que pueden dar sorpresas como pueden ser la Fiorentina, el Monza, que están haciendo buenos proyectos, equipos que están otra vez siendo importantes como puede ser pues el Napoli, Atalanta, que quieren volver a darse a ver en Italia, Inter y Juve, que vienen con todo, siendo los principales candidatos a título junto con el Milan. Y bueno, creo que va a ser muy intensa de vivir. Esperemos que obviamente el Milan lo pueda ser capaz de hacer una gran temporada y de que nos vaya bien, en el sentido de que ese arranque no nos complique tanto por el tema de la serie de partidos complicados. Pero sí es verdad que si Milan pues arranca bien la temporada, o sea que si contra esos Napoli-Inter, si ahí sacas unos buenos puntos y te quedas medio bien parado, ya ahí puedes aspirar bastante a pues poder dar algo por el título. Ya si pues de ahí quedas un poco mal parado o quedas medio normal, pues bueno, ya veremos cómo se va dando. Pero al final creo que es algo interesante y que también nos deja la cosita en la cabeza de decirte que el mercado de fichajes tiene que mover y rápido y en el inmediato, porque es que tenemos ya partidos muy exigentes desde el comienzo. O sea, Milan comienza de una forma muy pesada y no podemos llegar a mediados de julio, finales de julio, con aún mucho mercado por hacer. Al final en Milan tenemos ya hasta el día de hoy cero fichajes, casi a final de junio ya, y pues en menos de 40 días el Milan más o menos comenzaría lo que sería la nueva Serie A, lo cual al final pues nos obliga a movernos y a que el Milan tenga preparado pues un equipo un equipo ya bastante pues armado para poder ganar y para poder meterle presión desde el arranque a todos los demás equipos en la Serie A. Esperemos que se dé todo bien, esperemos que se dé todo bien, esperemos que todo vaya de forma correcta, que siempre vamos a vivir la temporada que viene aquí en el canal de una forma pues como siempre muy apasionada, muy fugaz, con nuestro equipo rosonero ahí dándolo todo cada partido, cada jornada y cada fecha. Y el problema es que, bueno, que nos deje una buena ilusión. Creo que para el Milan la temporada que viene puede ser objetivos diferentes a lo que ha sido la actual, para bien o para mal. Yo creo que eso lo vamos a hablar en otro video de forma más específica, pero al final yo creo que pues va a ser una temporada muy divertida, con un arranque bastante emocionante. Gente, se les quiere mucho. Nos vemos como siempre aquí, señores, en un nuevo video como siempre, señores, en Pipo y Oro.